Este primer problema nos piden la fórmula de la sustancia sulfato de hierro 3, también denominada sulfato férrico. Debemos tener en cuenta que la primera parte del nombre hace las veces de anión y la segunda parte del nombre hace las veces de catión. Procedemos entonces a descifrar, a interpretar cada parte del nombre. Este sufijo sulf hace relación al átomo de azufre y la terminación ato al mayor estado de oxidación, que según la tabla periódica es más 6. Mientras que la segunda parte del nombre catión férrico o hierro 3 hace relación al átomo de hierro con su mayor estado de oxidación, según esa terminación ico, o el estado en romano, en este caso 3, corresponderá entonces al átomo de hierro con un estado de oxidación más 3. Tendremos en cuenta además que este ion de hierro 3 o catión nos informará acerca del hidróxido del cual proviene la sal, y este ion de azufre más 6 nos informará acerca del ácido del cual proviene la sal. Y una vez tengamos el ácido y el hidróxido, los combinaremos para deducir la fórmula que nos piden. Procedemos entonces a obtener el hidróxido a partir del catión o del elemento metálico. Basta con coger el ion, en este caso Fe más 3, y combinarlo con el ion hidroxilo característico de los hidróxidos, que es el ion OH con carga neta menos 1. Para que se igualen las cargas, entonces este más 3 baja sin signo acá a sugerir las veces de que debe ir el oxígeno y el hidrógeno en la fórmula, y este menos 1 sugiere las veces del átomo de hierro en la fórmula. Deducimos entonces que el hidróxido es de fórmula FeOH3. De manera similar procedemos con el ion S más 6, el ion no metálico proveniente del anión de la sal. Con este ion entonces inicialmente formamos el óxido correspondiente, combinándolo entonces con oxígeno y su respectiva carga menos 2. Intercambiamos estas cantidades sin signo, el 6 para acá y el 2 para acá, para que se igualen las cargas. Como ambas cantidades tienen mitad, procedemos entonces a simplificar y obtenemos el óxido de fórmula SO3. La teoría sugiere que este óxido se debe combinar con agua para que se forme el ácido que necesitamos. En este caso, el ácido lleva, por supuesto, hidrógeno, azufre, que es el no metal de interés, y lleva oxígeno. Las proporciones nos las definen las cantidades iniciales: dos hidrógenos aportados por el agua, un solo azufre aportado por el óxido, ya lo tenemos acá, y tres oxígenos del óxido más uno del agua nos da un total de 4 oxígenos. Y de esta manera tenemos la fórmula del ácido y el hidróxido. Procedemos finalmente a combinar dichas sustancias. Entonces determinamos tanto en el hidróxido como en el ácido el ion positivo principal, que en este caso será el hierro más 3, y el ion negativo principal, que en este caso será el OH menos 1. De manera similar en el ácido, el ion positivo principal será el hidrógeno con carga menos 1, y el resto de la sustancia será el ion negativo, que en este caso debe tener carga menos 2 para que se igualen las cargas. Miremos, como hay dos hidrógenos, esos dos hidrógenos aportan dos cargas positivas, el resto de la sustancia debe aportar dos cargas negativas para que se igualen. Cuando se combinan entonces el ion positivo del hidróxido con el ion negativo del ácido, se origina entonces la sustancia que estamos buscando. Las cargas se conservan. Este más 3 sugiere la cantidad que viene acá abajo sin signo, y este menos 2 la cantidad de átomos de hierro. Adicionalmente, en estas reacciones entre hidróxidos y ácidos se forma agua. La sustancia entonces de interés tiene como fórmula Fe2SO4 3, que corresponde a la fórmula que estábamos buscando, es decir,
La fórmula de la sustancia es sulfato férrico o sulfato de hierro 3. Un segundo problema nos pide encontrar la fórmula de la sustancia carbonato de potasio. Nuevamente, la primera parte del nombre hará relación al anión y la segunda parte del nombre al catión. Descifrando entonces este nombre, esta parte hace relación al ion carbono y la terminación ato hace relación al mayor estado de oxidación del carbono, que según la tabla periódica es más 4, y el potasio hará las veces de catión con su respectivo símbolo que es K y su estado de oxidación único cuando se combina que es más 1. Nuevamente tendremos en cuenta que con estos iones obtendremos en este caso el hidróxido a partir del catión, y con el ion carbono obtendremos el ácido correspondiente a partir del cual se formará la sal de interés. Procedemos entonces a obtener el hidróxido y el ácido del cual proviene la sal. En el caso del metal, sabemos entonces que este nos va a originar el hidróxido. Tomamos el ion K más 1 y lo combinamos con el ion hidroxilo, en este caso OH menos 1. Obtenemos así el hidróxido de interés, que será de fórmula KOH. Con el carbono más 4, inicialmente entonces formamos el óxido combinándolo con el oxígeno y su respectiva carga. Intercambiamos estos números sin signo para que se igualen las cargas. Simplificamos si es del caso, en este caso lo debemos hacer mitad y mitad, nos queda el óxido de fórmula CO2. Lo combinamos con agua para obtener así el ácido de interés, que tendrá obviamente hidrógeno, carbono que es el no metal de interés y oxígeno. La proporción la define los hidrógenos del agua, que son 2, el número de carbonos del óxido, que es uno solo, ya lo tenemos acá, y los 2 oxígenos del óxido más 1 del agua para un total de 3, y de esta manera ya tenemos la fórmula del ácido. Combinamos estas dos sustancias para obtener entonces la fórmula final. Miremos entonces. El hidróxido, que es de fórmula KOH, lo combinamos con el ácido, que es de fórmula H2CO3. Determinamos cargas positivas y negativas en cada una de las sustancias. En el ácido el hidrógeno es más 1, el resto de la sustancia aportará igual número de cargas negativas, porque hay 2 hidrógenos en la sustancia, 2 por 1, 2 cargas positivas. Deben haber entonces 2 cargas negativas. Y combinamos finalmente el ion positivo del hidróxido con el ion negativo del ácido para obtener así la fórmula que estamos buscando. K más 1 combinado con el ion CO3 con carga menos 2. Para que se igualen las cargas, este 2 hace las veces del número de potasio, si este más 1 baja sin signo acá y no habrá necesidad de colocarlo. Adicionalmente, en esta reacción recordemos que se forma agua, pero la sustancia de interés está determinada por esta fórmula: K2CO3, fórmula correspondiente a la sustancia carbonato de potasio. Para terminar, vamos a hallar la fórmula de la sustancia hipoclorito de sodio. Esta palabra hipoclorito hace relación al anión y sodio al catión. Descifrando este nombre, miramos entonces que está formado esta primera parte por el prefijo hipo, una raíz que hace relación al cloro en este caso, de símbolo Cl, y una terminación ito. El prefijo hipo y el sufijo o terminación ito hacen relación en este caso al menor estado de oxidación positivo que tiene el cloro, que en este caso entonces será más 1. Y sodio, con su símbolo Na y su estado de oxidación único cuando está combinado, que es más 1. Nuevamente entonces tendremos en cuenta que con este ion de no metal vamos a deducir el ácido del cual proviene la sal,
y con el sodio más 1 vamos a deducir el correspondiente hidróxido. Con el sodio entonces, que es el metal, procedemos entonces a formar el correspondiente hidróxido con su respectiva carga. Combinamos con el ion OH, que tiene carga menos 1, como ya lo hemos venido trabajando. Deducimos entonces, como las cargas están iguales, que la fórmula del hidróxido del cual proviene la sal es NaOH. Con el cloro, que es el elemento no metálico proveniente o aportado por el anión, procedemos entonces inicialmente a formar el óxido correspondiente. En este caso lo combinamos con oxígeno y su respectiva carga menos 2 para que se igualen las cargas. El 1 baja K, hace las veces del oxígeno, y el menos 2 baja sin carga K para cuantificar el cloro. Aquí obtenemos entonces el óxido de fórmula Cl2O, que lo combinamos con agua para obtener el ácido de interés. Por supuesto, lleva hidrógeno, lleva cloro, que es el no metal de referencia, y lleva oxígeno en proporción 2 hidrógenos aportados por el agua, 2 cloros aportados por el óxido y un oxígeno del óxido y uno del agua, 2 oxígenos en total. Como todas esas cantidades son simplificables por mitad, procedemos entonces a simplificar, y la fórmula del ácido que nos interesa será HClO. Procedemos luego a combinar entonces el hidróxido y el ácido del cual proviene la sal que estamos buscando. En este caso, NaOH más HClO. Determinamos en cada una de estas sustancias el ion positivo y el ion negativo principal. En el ácido, el hidrógeno será el ion positivo principal y el resto de la sustancia será el ion negativo. En este caso, aportará una sola carga. La sustancia que nos interesa entonces surge de la combinación del ion positivo del hidróxido con el ion negativo del ácido. Y de esta manera obtenemos la sustancia de fórmula Na con su respectiva carga, ClO con su respectiva carga negativa, y adicionalmente se forma agua. Concluimos entonces que la fórmula del hipoclorito de sodio es NaClO. Para terminar, repasemos entonces cómo determinar la fórmula de una sal oxisal. En primer lugar, tendremos en cuenta que con el metal que nos proporciona el nombre obtenemos el hidróxido, con el no metal dado por el nombre obtenemos el ácido correspondiente, y una vez tenemos el hidróxido y el ácido, los combinamos para obtener la sal de interés. Y recordemos que adicionalmente en este proceso también se va a formar agua. Hasta pronto y gracias por preferir Química In Situ, proyecto que puedes apoyar con tu suscripción y recomendándolo a todos tus contactos. Nos vemos.